Me pregunta en qué iglesia se casó con su hermano. No quiero intentar a Alicia ni darle ninguna preocupación. Este asunto lo voy a resolver yo solamente, está claro. Así que mañana mismo regresaré a la cárcel con ese individuo. Está comprobado que si no es él, nadie más me dirá la verdad. Adelantarte nada, mi amor, hasta estar seguro de los resultados. Lo único que puedo adelantarte es que ya nada volverá a ser como antes y que estoy seguro que algo muy importante y trascendental está a punto de ocurrir para nuestro beneficio. ¿Quién es? Quiero hablar un momento contigo, Alicia. Estoy muy cansada, mamá. Solo un momento. Te prometo que no voy a molestar. Solo quiero saber cómo te sientes. Dimas asegura que estás así es solamente por la impresión de la muerte de Justino Griñón. La verdad, estoy muy preocupado por ti. Estoy bien, te lo agradezco. Quiero que sepas que te entiendo. Que siento mucho que hayas perdido a un ser tan especial para ti. También quiero que entiendas. Porque miraba con recelo a ese buen señor, porque me provocaba hacer. Tienes por qué darme ninguna explicación. Quiero decir, resulta natural sentir celos por cualquiera que intente desplazarme de la atención y del cariño que como esposo tuyo reclamo. Si yo regresé después de tantos años, era para recobrar a la esposa y a los hijos que había perdido. Resulta muy doloroso sentirse reemplazado por otra gente que ha conseguido apoderarse de lo que me pertenece por derecho propio. Don Justino ya está muerto. No tienes por qué preocuparte por él. Si no me preocupo, solamente quisiera llenar el vacío que él dejó en ti, ganarme la importancia que él tenía y rogarte que por favor no me cortes la oportunidad de encontrar el amor que estoy buscando en ti. ¿Quieres dejarme a solas, por favor? No quiero escucharte. En este momento tus palabras me hacen más daño que nunca. No quiero hacerte daño con lo que digo. Por el contrario, quiero que sepas que a pesar de todo tienes alguien detrás de ti, alguien que te respalde, que ocupe el puesto de esposo. Quiero recordarte que existo. ¿Por qué tú crees que lo olvido? Ahora más que nunca pienso en eso, en que existes. Tal vez si pudiera olvidarlo, me amargaría menos. Alicia. Déjame, Amador. Quiero estar a solas. ¡Quiero estar sola! Yo no sabría qué decirle porque la situación está bien complicada. Yo con mucho gusto aceptaría su petición, pero ¿cómo pretende que le dé un trabajo cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar en este hotel? Mientras se sabe, usted no se le quita nada devolviéndome el trabajito. No me lo va a negar si de verdad me estima, Rodrigo. Negateo, usted sabe muy bien que nosotros lo estimamos bastante y todos lo queremos mucho. Pero yo no tengo ningún derecho para empezar a tomar determinaciones. Aquí no voy a consultar. Si el único dueño está muerto y el familiar que tenía anda desaparecido. Si se refiere al juzgo de ese, te recuerdo que no es familiar de don Justinito ni es absolutamente nada. Negateo, por favor, cálmese. ¿Quiere? Cálmese. Mire, eso todavía no está claro. Además, hasta que no se compruebe que él es un impostor, yo no puedo contravenir todas las determinaciones que le había tomado. Sería un abuso de mi parte. Si don Fabio Custer lo despidió, pues yo no puedo volver a darle el trabajo. Es que no sé qué sea, Rodrigo. Tengo que ocupar mi tiempo y mi cabeza en algo que no sea que no está entre nosotros. Decídame otra vez. Mire que nadie se lo va a criticar. Mira, pero es que
Yo no le temo a las críticas. A lo que realmente le temo es a cometer un abuso. Además, hombre, fíjese que usted no es la única persona que está preocupada y está angustiada por la situación que estamos atravesando, ¿no? Todos aquí en el hotel andamos con el dedo en la boca porque no sabemos qué va a pasar con este negocio y con nosotros, que somos los empleados. ¿Entonces no lo quiso recibir? No, no pudo por todo lo que le he contado. No hay dudas de que la gente hace lo que se le viene en gana cuando se cree con el poder en la mano. Y ese tal Rodrigo se cree con derechos para negarle lo que es justo. Yo no creo eso. Más bien pienso que tiene política la razón, porque en este momento nadie puede estar seguro de nada. A lo mejor acaban el hotel y yo no sea el único que pierde el empleo, sino todas las personas que trabajan allí. Ay, no se desanime, hombre de Dios. Y si tanta falta le hace el trabajo, ¿por qué no habla con la perfecta y le dice que está libre y que puede hacer los mandados como antes? ¿Hacer mandados otra vez? No, Teresita, yo no creo que deba volver a lo de antes. No es por soberbia ni mucho menos. Yo siento que no puedo echar marcha atrás como los cangrejos. Entonces tenga paciencia y espere a ver qué va a pasar con el hotel. Cualquier cosa que pase, no creo que sea nada bueno. Si no puede esperar, entonces hable con la señora Alicia, a ver si ella le puede dar un trabajo en la fábrica de tapetes. Ella lo estima mucho y a lo mejor le puede ofrecer alguna cosa. Esa sí es una buena idea, Teresita. Claro que en este momento me da mucha pena molestarla, porque debe sentirse muy mal con la muerte de mis hijitos. Ella está muy mal y sobre todo después de ese desmayo que sufrió en la iglesia, se la ha pasado encerrada y no quiere hablar nada. Pero yo le prometo que apenas se le pase, yo voy a hablar con ella y le voy a dar unas puntaditas sobre su situación. Es muy buena conmigo, Teresita. ¿Ay? Siempre tendiéndome la mano cuando más lo necesito. ¿Ay? Es verdad que no estoy nadie que equivocado en pensar que si algún día me caso con alguien, esa persona debe ser usted. No me agradezca tanto. Suerte que de pronto alguien nos puede ver y qué pensará la gente. No pensarían nada más que lo cierto. Lo encontraron, hija, lo encontraron. ¿A quién encontraron? A Fabio Buster, dice que ya lo capturaron. ¿Pero no, no, no? Claro que debe ser cierto, dice que ya le echaron el guante y lo van a traer al pueblo, lo van a traer. ¿Para dónde van corriendo de esa manera? Ahí está la comandancia, no es que encontraron a Fabio. Ay, bendito sea Dios. Ese bandido no puede escaparse, tiene que pagar, tiene que tener su castigo. ¡Ay, no, mi hija! ¡Corramos, corramos! Oiga, un momento, pero espérenme, que yo quiero ir con usted. El buen hijo siempre regresa a casa, ¿no es cierto, señor Buster? Permítame darle la bienvenida. ¡Payaso! Payaso será usted, que hasta se disfraza de sobrino de tíos ajenos. Pero no espere más, y siga, que desde hace rato lo estamos esperando. Yo no quiero hablar con ustedes, mucho menos en contacto. Señoras, por favor, déjenlo en paz. Ya las llamaremos cuando tengan que declarar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que se va a armar el despelote con la llegada de ese tal Fabio Justo. ¿Qué se imagina, doña Alicia, todo lo que tendrá que confesar ese cristiano? Ojalá y que no se le dé por complicar las cosas. Y que si le dé algo, que lo confiese de una vez por todas sin oponer resistencia. Que diga si engañó al señor Riñón y a cuánta gente se le puso por delante. ¿Usted sí me está teniendo cuidado lo que le estoy contando? La escucho, Teresa. Pero la captura de ese hombre no va a devolverle la vida al señor Riñón. Claro que no le va a devolver la vida. Pero por lo menos que se haga justicia y que pague por todas las maldades que hizo. Teresa, ¿una llamada de Dimas Pantoja? No, señora, ¿está esperando llamada de él? Estoy esperando que me llame o que venga a verme. ¿Otra vez se está sintiendo mal? No. Simplemente necesito conversar con él. ¿Y supo que ya capturaron a Fabio? Teresa me lo estaba contando. Seguramente nos llamarán a declarar. Y yo lo voy a hacer con muchísimo gusto. Estoy ansiosa por repetir todo lo que me contó Justino. No me voy a callar absolutamente nada porque ese infame tiene que ser castigado ejemplarmente, con todo el peso de la ley. Por favor, no siga deprimida. Trate de elevar ese ánimo lo más que pueda.
por el bien suyo y de todos nosotros. Sí, doña Perfecta. Tal vez necesito distraerme. No quiero permanecer encerrada en esta habitación. Quiero ir a la fábrica. No. Es que todavía no está bien como para ponerse a trabajar. No, mejor descanse unos días hasta que se reponga. Hágale caso a Dimas. Tan susceptible. Admita que usted está mal de los nervios, ¿eh? Admítalo. Yo no admito nada, porque yo soy un hombre honorable. Y no soy culpable de nada, absolutamente de nada. Por su bien, le aconsejo que desista de esa terquedad de estar negando. La situación es muy delicada y le irá peor si insiste en negar los delitos cometidos. Su tío, o mejor dicho, el señor Griñón murió, pero antes de morir lo acusó. ¿Pero acusarme de qué? Mejor sobrino no pude ser. ¿Y ante quién? Ante una vieja loca que seguramente trata de desprestigiarme. Lo único que yo lamento es que no he podido estar junto a él en el momento de su muerte. Si mi tío estuviera vivo, él me ayudaría a desmentir a toda la gente que trata de tan